Y de nueva cuenta lo vuelve a hacer. Ay, Pedrito Sola, por favor que alguien te enseñe a pensar antes de hablar, o en este caso, antes de escribir. El comentarista Pedrito Sola de nueva cuenta tiene un gran contratiempo. En redes sociales, él puso en evidencia a su jefe, Ricardo Salinas Pliego, de ser todo un tacaño, haciendo que al conductor de Ventaneando le bajaran el sueldo. Este correctivo estará vigente durante 3 meses. Pero esto de plano fue mejor que quedarse sin trabajo. Lo que pasó es que Pedrito tuvo la excelente idea de escribir a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: estoy viendo el Festival de Eurovisión y no cabe duda de que ahí sí hay presupuesto y que saben hacer espectáculo. Tengo envidia. Después de este mensaje, muchísimos internautas respaldaron su comentario mencionando que tanto las producciones de TV Azteca como de Televisa dejan muchísimo que desear, asegurando que el pueblo de México está acostumbrado a ver cualquier corrientada que le presenten. Obviamente también hubo personas que le recomendaron a Pedrito Sola que borrara inmediatamente ese tweet y que lo que menos debería de hacer es hacerle mal a la mano que le da de comer. Por supuesto, hubo quienes le dijeron que era mejor pensar antes de escribir. Varios internautas resaltaron que si no era Salinas Pliego, ¿quién le pagaría a Pedrito Sola por tanta cosa que hace? Como era de esperarse, Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de todo México, le respondió a su empleado con un meme en el que se ve a una persona tomando una bebida que termina de tirar después de una gran sorpresa. Además, Ricardo escribió un emoji de una carita totalmente descontento, lo cual fue interpretado como un desaprobo del magnate. Esto a los pocos minutos fue comprobado. Al parecer, Pedrito recibió una llamada indicándole que al llegar a las instalaciones de la Jusco, él tenía que pasar a la oficina de recursos humanos. A él le dieron a conocer que tenían un pequeño gran contratiempo y que este se podía acabar fácilmente si acataba la instrucción de una reducción en su sueldo. Aún no se sabe cuánto fue la cantidad exacta, pero ya para que te quiten ese dinero durante 3 meses, es porque lo que hiciste sí estuvo fuerte. A Pedrito no le quedó de otra más que aceptar. Esto después de haber puesto en una balanza lo que hace y lo que percibe. Pedrito Sola ya lo veía venir, pues después de este resbalón en Twitter, él aseguró que por alguna razón se alejaría un poquito de las redes sociales. Como buen economista, él sabe perfectamente que con esa reducción no le van a alcanzar los lujitos a los que él ya está acostumbrado. Así que mejor alejarse un poquito de redes sociales antes de que se meta en otro contratiempo. Para frenar todos los señalamientos que le estaban diciendo a Pedrito en redes sociales, él se puso creativo y creó un nuevo tweet para desviar la atención, lo que hizo que ocurriese todo lo contrario. El especialista en telenovelas decidió hablar de la situación económica en México, ya que escribió: ¿en qué momento el país se cayó? La cereza del pastel, claro que le estaba llegando a Pedrito Sola. Usuarios le resaltaron que tras la solución que había tomado TV Azteca, en lugar de correrlo bajándole el sueldo, ahora él sí está percibiendo la situación económica que tenemos en México desde hace más de 30 años. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.